A todas y todos, nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el jefe de gabinete de ministros Carlos Bianco y el señor ministro de salud de la provincia Daniel Goyan. Al finalizar, daremos una ronda de preguntas a los periodistas aquí presentes. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Bueno, hola. Cortito este micrófono. Hola, buenos días a todos, todas. Eh, vamos a dar este informe sobre lo que ha sucedido con la pandemia en la semana epidemiológica ya 47, este, en un contexto en donde se sigue reflejando eh, un, un mejoramiento progresivo y permanente de los indicadores sobre la pandemia y en un contexto mundial en donde estamos asistiendo a un recrudecimiento muy fuerte de la pandemia en el hemisferio norte eh, y en, en donde estamos observando nuevamente imágenes y noticias, estamos escuchando noticias que nuevamente eh, se saturan los sistemas de salud y que nuevamente los médicos, los trabajadores de salud, de la salud, tienen que elegir entre a qué pacientes le deja un respirador y a quién no. Está sucediendo en Italia, en Estados Unidos, en varios países europeos, con cifras bastante preocupantes. En Estados Unidos ya se están llegando a los 2 las 2.000 muertes diarias, 200.000 casos diarios. Eh, y en Europa algo similar. Con lo cual, eh, venimos a ratificar nuevamente que lo que dijimos siempre. Estas epidemias hay que analizarlas epidemiológicamente por periodos que son anuales. Que cuando comenzó en el hemisferio norte, en la parte europea y en la parte de norte de América, eh, en realidad la enfermedad se había prácticamente dado en primavera y verano. Y entonces establecieron una serie de comparaciones con nuestro país o nuestra región, en donde la enfermedad fue durante todo el invierno y es donde. Este, y en momentos en donde está quedando muy claro este, la, la incidencia estacional, como lo dijimos siempre, el virus es el mismo, la agresividad es muy alta, aún en el verano o en la primavera, pero eh, es muchísimo más agresivo por eh, el tema de los encierros, etcétera, en, en, el, en, el, en el invierno. Pero muchísimo más significa que hasta 10 o 12 o 13 veces más los, nivel de, los niveles de contagio que estamos observando en el hemisferio norte respecto al, a su verano. Digo esto porque creemos que una vez más hay que rescatar el esfuerzo que se hizo, el conjunto de la población, los gobiernos, nacional, municipal, provincial, por supuesto, en nuestro caso. Hay que rescatar muy fuertemente esto cuando vemos lo que está pasando. En el hemisferio norte. A nosotros nos pegó todo el tiempo en el invierno, en el peor momento de esta enfermedad, y no tuvimos un solo bonaerense y una sola bonaerense a la cual le faltara una cama cuando la necesitó. Eh, como vemos en la primera diapositiva, tenemos una incidencia cada 100.000 habitantes, ustedes lo ven ahí, en el AMBA de 3.634 eh, casos. En el cada 100.000, en el interior 2.897, en el conjunto provincia da un promedio de 3.454, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 5.085 casos cada 100.000 habitantes. En la siguiente placa vamos a ver uno de los indicadores, por supuesto, más importantes de los cuales miramos habitualmente, que es precisamente lo que estábamos hablando recién. Eh, los fallecidos y vemos también una curva de declinación este, muy, muy pronunciada desde septiembre hasta la fecha. ¿no? Hemos eh, ido bajando de 2.076 casos, que fue la peor semana, estos son casos semanales, a 441 la última semana. En la placa siguiente, que la mostramos habitualmente, vemos la evolución de los casos confirmados. Y la tasa de incidencia en general se va viendo, como decimos siempre, cómo se va despintando la provincia en cuanto a aquellos casos donde teníamos eh, mayor cantidad de, de casos, mayor tasa de incidencia cada 100.000 habitantes. Esto está medido en los últimos 14 días y estamos comparando, en, fíjense en el lado derecho, como varios municipios como es el caso de Tandil, San Cayetano, La Prida, eh, General Arenales, Carlos Casares, eh, ya se han despintado de ese color intenso, violeta, casi negro, y en general el conjunto provincial y fundamentalmente la zona de Lamba eh, va mejorando cada día más. Y esto va en línea con los casos confirmados promedio diario por semana... Llegamos en la semana del 24 de agosto a tener 5.845 casos. En la provincia de Buenos Aires y hoy estamos con 2.251. En el AMBA llegamos a tener 5.334 y hoy estamos con 1.369 casos semanales, eh, perdón, promedio diario por semana. Y este, en el interior provincial que llegamos a tener un pico hacia la semana, hacia el 12 de octubre. Del 12 al 18 de octubre, hace poquitas semanas, tres 4 cuatro semanas, y eh, de 1.515, perdón, entre el 19 al 25 de octubre, y hoy tenemos eh, 876 casos. Es decir, un descenso permanente que se constata también en los casos confirmados totales por semana, aquel era el promedio, el que vimos recién, que llegamos a tener un pico de 39.632 en la provincia y hoy tenemos 13.491. Y en el AMBA llegamos a tener 35.900, casi 36.000 casos y hoy tenemos 8.200 casos eh, semanales. Lo mismo lo vemos en las curvas, eh, cómo van descendiendo. Estamos en estos momentos ya en el AMBA en una cantidad de casos similar a lo que los casos promedio de junio. Y eh, también en el conjunto provincia va bajando, obviamente porque también desde hace dos o tres semanas comenzó a bajar. El interior. Así que estamos con indicadores en cuanto a fallecimiento, en cuanto a cantidad de casos, bastante este, halagüeños. Esta última semana notamos incluso una aceleración de los casos, del descenso de casos que la semana anterior, eh, la semana 45, si bien habían bajado, lo habían hecho de una forma más, más lenta, ahora volvió a un ritmo de, de descenso bastante mayor. Perdón, y la anterior, si la ponemos de nuevo, vemos eh, que se, se sigue manteniendo un poco la proporcionalidad entre casos del interior provincial y de la, de la zona AMBA. Un 44% en el interior, un 56% en el AMBA. La siguiente, si medimos el tema Camas, eh, bueno, hoy tenemos un 57,13% de ocupación en la zona AMBA. Y 574 eh, internados de COVID a la fecha, al día de hoy, a las 6 de la mañana, este es el reporte de 6 de la mañana, 5 eh, perdón 579 casos COVID. Imaginen que eh, el 10 de septiembre llegamos a tener 1.254 pacientes COVID internados. Así que estamos prácticamente en un 40% con una línea que sigue descendien descendiendo. Y lo mismo en, el, en las camas de terapia intensiva de adultos en el interior. Tenemos hoy una ocupación menor al 40%, 39,79, y 214 casos de COVID cuando llegamos a tener más de 350, es decir, también un descenso importante en el interior. La cantidad de testeos que llevamos realizados por PCR, mil, midiendo antígenos, 1.382.492 testeos. Obviamente, ustedes verán que va bajando la cantidad de testeos porque baja la cantidad de demanda de testeos. Obviamente, mucha menos circulación y los centros de salud nos demandan mucha menor cantidad de testeos. No, es, no obstante, estamos eh, realizando los testeos de otro tipo, a través de, de test serológicos, en fin, una serie de otros, lo decimos siempre. Eh, testeos que se hacen por cientos de miles, básicamente para ir haciendo un diagnóstico de cómo es la circulación del virus a nivel de los trabajadores de salud, a nivel de los barrios vulnerables, a nivel de los barrios generales, a nivel de eh, los trenes. Y eh, nos está dando una cifra que va de entre 10 al 11% en todas esas mediciones, que son miles y miles de test hechos en muestreos muy grandes. Eh, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Eh, no obstante eso, vamos, eh, estamos comenzando ya el periodo de instrumentar lo que habíamos anunciado unos eh, una semana, un par de semanas atrás en cuanto a el reforzamiento muy fuerte del seguimiento del de contacto estrecho. Eso va a ser una política muy fuerte que va a durar. Todos los meses este, que están por, por venir, fundamentalmente los meses de verano, en donde la intencionalidad es aprovechar esta, esta baja que existe para seguir, eh, lo que, como decimos gráficamente, eh, en lugar de aplanar, aplastar la curva lo más que se pueda, decir, hacerla descender todavía mucho más rápido, porque necesitamos que sea así, además, en este periodo estival, tener la menor cantidad de casos, porque si se llega a dar, una nueva ola en el invierno que viene, cosa que esperamos que no suceda. si partimos de una base de alta de casos, eh, obviamente el desarrollo después es mucho más veloz y, y, y es algo que no nos conviene, que no les conviene y lo estamos viendo en el hemisferio norte. Por supuesto que en el medio vamos a tener la posibilidad tan esperada y esperemos que se vaya concretando en los tiempos que estamos este, especulando que así va a ser, este, que sean los más prontos posibles, contar con la vacuna. Obviamente, ustedes estarán escuchando muchas noticias, ya las vacunas están mostrando una alta tasa de, de eficacia todas, por encima del 50% de lo que exige la Organización Mundial de la Salud, eh, tenemos entre un 70 y 95% de eficacia en las distintas vacunas, con lo cual todas son eficaces y todas siguen demostrando, por supuesto, en los estudios de... Eh, de ensayos clínicos de fase 3, eh, seguridad, que es lo, obviamente un requisito indispensable. Así que estamos en los, estamos en los albores de poder eh, eh, tener este recurso tan importante y obviamente eso se va a sumar a todas las estrategias de cuidado que va a haber que seguir observando, pero con la vacuna el año que viene probablemente y con el seguimiento muy fuerte de los contactos estrechos este, podamos tener obviamente un año muy diferente a lo que fue el, el 2020. Seguimos también con los controles telefónicos y consultas telefónicas. Esta semana se procesaron 163.492 llamadas. Obviamente eh, llegamos a casi de las, las 200.000 en su momento, pero obviamente esto se viene produciendo porque también bajan la cantidad de cansos, la cantidad de consultas, la gente no tiene, no percibe sintomatología, por lo tanto consulta menos, llama menos, y bueno, a esto lo observamos en este indicador de llamadas. Si ustedes recuerdan, la semana pasada habíamos dicho que, como ven, ahí había, después de venir bajando bastante, había tenido como un, un, una ralentización de la velocidad de descenso. Sin embargo, en esta última semana observamos nuevamente una curva que es eh, francamente descendente, en línea con lo que está pasando con los casos, con la utilización de camas y obviamente con los fallecidos. Continuamos con los operativos territoriales, provinciales, eh, siempre por supuesto que decimos provinciales, están articulados con las provincias. Hemos hecho 65 esta semana en diferentes barrios son 1.323.178 personas entrevistadas, a los que se suman los famosos detectar, según o como lo llaman en diferentes municipios, que son estas intervenciones territoriales cara a cara eh, con las personas, casa por casa, y eh, que ya están por arriba de los 3 millones y medio de, este, con, de um, entrevistas realizadas. Así que este es un poco el parte semanal, decir que... Eh, nuevamente, eh, tenemos que seguir observando todas las medidas de, este, de control, el distanciamiento, el uso del cubre-nariz-boca, el barbijo en el caso que sea necesario, eh, la higiene, el lavado de manos, alcohol en gel, todo eso va a ser muy importante y cumplimiento estricto de los protocolos, porque la verdad es que si no, no vamos a aprovechar esta caída que se produce en los tiempos estivales y que nosotros, por supuesto, estamos haciendo con nuestras acciones permanentes a que esto se haga realidad, eh, no vamos a poder tener eh, un descenso eh, muy fuerte de casos tal, tal como lo estamos deseando. Y vuelvo a repetir, esto el año que viene se puede traducir en el inicio de un periodo de estival, de un periodo de frío, con una alta eh, cantidad de casos. Eh, este, iniciales que no es conveniente no es conveniente eh, se acerca el verano es, se está diseñando todo el proceso todo lo que va a ser la temporada eh, turística y volvemos a llamar entonces a la responsabilidad la responsabilidad colectiva falta poco no falta mucho si tenemos la vacuna esto nos va a ayudar muchísimo si la tenemos digo prontamente como se está hablando para poder vacunar enero febrero marzo nos va a ayudar muchísimo pero este, todas estas cosas se relativizan si nosotros no cumplimos con todas las recomendaciones y todos los protocolos. Así que nuevamente el llamado a la responsabilidad colectiva. En eh, nuestra provincia, como se está anunciando, no vamos a utilizar determinados tipos de procedimientos como por ejemplo exigir una PCR a quienes ingresan, sencillamente porque nos parece que es absolutamente ineficiente, no sirve, no, no por otro motivo. Eh, no, no, no queremos polemizar con nadie que lo haga, pero francamente este, estamos comprobando cada vez más, y lo hemos comprobado a lo largo de este año, que los asintomáticos con una PCR seguramente le va a dar negativo. Con lo cual nos quedamos tranquilos con alguien que tiene una PCR y lo dejamos entrar, y a los dos o tres días empieza con la sintomatología. Esto está absolutamente probado. Y también quiero mencionar un estudio sobre 10 millones de personas, aparecido en la revista Nature el día la, en, anteayer en donde, hecho eh, en Juan, en la ciudad donde tuvo inicio todo este proceso del coronavirus, es, una, es un estudio sobre 10 millones de personas, en donde queda nuevamente establecido, obviamente que acá nada está escrito en piedra y hay artículos de investigación de todo tipo, pero este por su dimensión es importante y donde nuevamente se ratifica, según este estudio, que los pacientes asintomáticos este, tienen bajísima o casi nula capacidad de contagio, con lo cual menos aún resulta eh, costo efectivo y, y realmente es inútil pedir una PCR. Nuestra provincia no va a pedir ese requisito para ingresar, esto lo quiero aclarar porque... Nos hemos enterado que algunas otras jurisdicciones van a pedir este, este tipo y algunos, de hecho, siete provincias lo están haciendo. Nuestra provincia no va a pedir esto y las estrategias de control de la enfermedad van a pasar básicamente por el control de los contactos estrechos. Muchas gracias, señor ministro. Ahora vamos a escuchar las palabras del jefe de gabinete de ministros bonaerense, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buenos días eh, a todos y a todas. Eh, luego de la presentación detallada de la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia de Buenos Aires, como, como todos los martes, lo que vamos a hacer es presentar la ubicación de los distintos distritos en el marco del sistema de fases. Eh, como comentario general, eh, solamente decir que en el mismo sentido que viene sucediendo la evolución epidemiológica, eh, con una visible caída de casos, como lo mostraba el doctor Goyán, desde un pico de los 5.300 casos en el AMBA eh, hacia finales de agosto, hacia la última semana de agosto, 5.300 casos diarios. Hoy estamos en 1.300 y con un poco de demora también está empezando a suceder lo mismo en el interior, una caída bastante importante de los casos y eso obviamente se refleja en la ubicación de los distritos en el sistema de fases. Como ustedes recordarán, hasta hace unas pocas semanas. Un par de semanas teníamos una cantidad importante de distritos en fase 3, que es la fase habilitada más restrictiva, y a partir de ahora, como verán a continuación, solamente hay dos distritos con casos muy particulares, uno de los cuales si se puede, si puede pasar, eh, eh, uno de los cuales es un distrito que se ha sumado esta semana a la fase 3, que es Valcarce, eh, en donde hay un pico, eh, un foco, más que un pico, un foco de casos y hemos decidido, estuve hablando con el intendente en el día de ayer, hemos decidido pasar a fase 3, dar un pasito para atrás para controlar un poco mejor la situación y poder volver rápidamente a la fase 4 que permite mayor cantidad de actividades, como hemos hecho a lo largo de estos meses con, con muchísimos casos y con muchísimos eh, distritos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Creemos que con un resultado positivo, con una con un orden en la tramitación de las situaciones vinculadas con la habilitación de actividades que nos ha permitido justamente con el comportamiento de la población en general, con los cuidados que se han administrado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires poder ir conteniendo relativamente la pandemia desde ese pico que tuvimos hacia finales hacia finales de agosto. El otro distrito es Roque Pérez, que ya se encontraba en fase 3. Hemos decidido mantenerlo una semana más hasta poder terminar de, de controlar eh, los casos. Eh, tienen un nivel de, estos dos distritos tienen un nivel alto de casos cada 100.000 habitantes, por eso hemos decidido dejarlos preventiva, preventivamente en fase 3. Eh, ojalá probablemente eh, la semana que viene podamos tener mejores noticias para, para esos dos. Eh, espacios. después en fase 4 eh, tenemos eh, siete municipios menos siete distritos menos que la semana pasada fundamentalmente porque se eh, pasaron a fase 5 como veramos a, veremos a continuación porque justamente se han controlado los casos eh, esos distritos que pasan de, de fase bueno perdón estos son los que estos dos puntualmente son los que pasan de, de fase 5 a fase 4 por un pequeño aumento de los casos Adolfo Alcina, Carlos Tejedor, próxima. Eh, lo mismo ha pasado en el distrito de Pellegrini y en Rauch. Y ahí figuran dos de los distritos que hasta la semana pasada estaban en fase 3 y que, justamente por haberse controlado el nivel de casos, esta semana pasaron a, a fase 4, que son calle, San Cayetano perdón, eh, y Tandil. Y por último, en fase 5, estos son los distritos que pasaron justamente de fase 4 a fase 5, porque se han terminado de controlar el nivel de casos y se cumplen los parámetros que establecimos oportunamente, eh, o menos de 5 casos en las últimas dos semanas en cada uno de los distritos, o menos de 10 casos cada... nuevos casos cada 100.000 habitantes. Así que esa es la razón por la cual estos 8 distritos, ahora eh, que estaban en fase 4, pasan a estar en, en fase 5. En, en resumen, lo que queríamos es indicar, lo que queríamos mostrar, más allá de... de de presentar la distribución puntual de cada uno de los distritos en el sistema de fases, es que en la medida que siguen cayendo los casos en promedio, se va aliviando la situación, se permiten mayores actividades eh, económicas y recreativas en el conjunto de los distritos. Hoy en día estamos en más del 90% de la actividad económica y productiva eh, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires permitida, bastante más del 90%, dependiendo también los distritos y los casos particulares. Pero tenemos una situación en donde eh, casi no hay ningún tipo de restricción para las actividades económicas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Eh, obviamente, sí, con muchos mayores cuidados las actividades recreativas, lúdicas, deportivas, eh, con la aplicación de los protocolos, con la aplicación o el respeto de los cuidados y la higienización necesaria para cada una de las actividades. Y justamente. Eh, a ese respecto, quería referirme, como todos ustedes saben, eh, a partir del 1 de diciembre, ya en unos poquitos días comienza formalmente la temporada de verano. Nosotros la dividimos en dos partes. A partir del 1 de noviembre se dejó ingresar en los destinos turísticos a los propietarios no residentes. Ese es un proceso que ha sido llevado adelante de manera ordenada. Estamos permanentemente en contacto con los intendentes de los destinos turísticos y nos han comentado... Que, que la situación se ha desarrollado eh, normalmente, sin conmoción, sin sin contagios masivos, sin focos de contagio puntuales, eh, que la gente se está cuidando, que se están aplicando los controles que establecimos y por lo tanto ratificar que a partir del primero de diciembre comenzará la temporada para los turistas en general, más allá de los propietarios no residentes. Eh, a ese respecto quería anunciar que en el día de hoy se van a estar publicando varios protocolos eh, de comportamiento sanitario eh, vinculados a la actividad turística. Los enumero muy rápidamente. Eh, los protocolos tienen un alto nivel de detalle y de descripción de, de qué cosas están permitidas, qué cosas no están permitidas, bajo qué circunstancias están permitidas. En algunos casos tienen aforo, en, otros, en todos los casos se deben re, respetar el distanciamiento, los cuidados generales, etc pero quería nombrarlos, hoy van a estar disponibles con el nivel de detalle que, que se requieren para empezar a poder aplicarlos a, a, en, en las distintas actividades. Alojamientos turísticos, prestadores turísticos, agencias de viajes, campings, alojamientos turísticos extrahoteleros, natatorios, parques temáticos y atracciones, balnearios, playas públicas, ríos y lagunas, guías de turismo, turismo aventura, turismo rural turismo enológico y un protocolo de recomendaciones para actividades deportivas colectivas. Todos esos protocolos van a estar hoy publicados y van a ser, obviamente, de aplicación obligatoria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Como dijéramos oportunamente, ya está desarrollada, eh, obviamente es un trabajo que hizo Nación, el Gobierno Nacional, la Secretaría de Innovación Pública, eh, nosotros hemos colaborado desde la provincia de Buenos Aires con algunos desarrollos particulares. Eh, está desarrollada la, el nuevo certificado único para la circulación en el marco del verano. Eh, Eso ya nos han hecho la presentación, está funcionando bien. Eso tiene dos posibilidades o va a tener, todavía no está abierto al público, digamos, pero ya está desarrollado. Estamos esperando que se publique la normativa de nación para que además se, se libere la posibilidad de ingresar a la, a la página o a la aplicación Cuidar. Esto quería decir que se va a poder gestionar ese certificado único habilitante para la circulación para las actividades de verano. Eso se va a poder hacer a través de la aplicación Cuidar o se va a poder hacer a través de la página web eh, argentina.gov.ar. Eh, eso va a ser para la provincia de Buenos Aires un certificado obligatorio para circular, como viene siendo el certificado actual para circular en aquellos lugares que están en distanciamiento, eh, por fuera del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Así que esa es una, una buena noticia, todos se van caminando, estamos trabajando con los municipios, con los distritos, con los intendentes, con sus equipos en la capacitación para, para el manejo. Estamos empezando esta semana en la capacitación para el manejo de estos sistemas. Obviamente, como dijimos, cada distrito, cada municipio va a ser el que determine con qué grado de flexibilidad y con qué grado de control y que ingresen los turistas y permanezcan dentro del municipio. Pero bueno, no quiero abundar en más eh, cuestiones que ya hemos eh, presentado oportunamente. Lo cierto es que estamos muy bien encaminados para el comienzo de la temporada turística a partir del 1 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a cada presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenos días. Juan Pedro Barra para La plata 1com y Cool 103.7. Eh, le quería hacer dos consultas la, al señor ministro Bianco. La primera es sobre el problema que está habiendo con el agua en La Plata, Berizo y Ensenada, esta agua verde. Incluso muchos vecinos se han quedado sin este servicio esencial. Eh, teniendo en cuenta el anuncio que se hizo la semana pasada sobre esta obra de la planta potabilizadora y que la primera fase estaría terminada en 900 días, si ¿sí hay pensada alguna solución más a corto plazo, teniendo en cuenta le, la situación crítica de esto. Y luego la otra es sobre los sectores opositores que están reclamando un regreso más generalizado de las clases, como ve el gobierno bonaerense esto. Sí, eh, respecto de las circunstancias que tuvieron lugar en el día de ayer, básicamente decir que es una situación absolutamente. Extraordinaria. Eh, estábamos, está, me acompaña acá el subsecretario de Asuntos Hídricos de la provincia, Guillermo y nos comentaba que una situación similar no se producía de hace más de 30 años en, en, esta, en esta zona. Básicamente tiene que ver con que a lo largo del río de la Plata y desde el norte han venido bajando estas algas, eh, cianofitas, se eh, llaman. Eh, técnicamente, científicamente, son conocidas como cianofitas, eh, que han ingresado masivamente en la toma de agua aquí en, en Punta Lara, en la toma de agua de la planta eh, potabilizadora de APSA, eh, y eso ha impedido en el día de ayer el funcionamiento normal de la planta potabilizadora y que tengamos problemas con el suministro de agua. Lo que se hizo muy rápidamente en el día de ayer, ante la imposibilidad del bombeo de agua potable, a las redes domiciliarias en determinadas zonas de La Plata, Ensenada y Berizo, es poner a disposición 11 camiones cisternas con los cuales estuvo eh, repartiendo agua potable, obviamente primero en los hospitales que no pueden. Eh, eh, no pueden continuar funcionando sin el servicio de agua potable pero después al resto de la población la buena noticia es que hoy a partir de las 3 de la mañana esta noche eh, se empezó a normalizar el servicio se empezó a, a bombear agua a las redes domiciliarias así que ya tenemos un principio de solución de todos modos nosotros estamos seguimos trabajando con el servicio de cisternas hay un teléfono en el caso de necesitar agua al que se puede llamar eh, por suerte también me comenta el subsecretario Helinski que ya ha caído la demanda de de cisternas, de agua por cisterna, porque justamente se fue recuperando la, la provisión de, de agua potable, es el 0800-999-2272, ahí se puede solicitar, pero en principio está siendo solucionado, eh, depende un poco también de los vientos, de la cuestión climática, que, que se pueda dispersar esa, eh, esa cantidad inusitada de algas tóxicas que se ha generado no solo acá en esta zona, sino a lo largo. De, de todo el río eh, de la Plata la diferencia es que la planta de Absa tiene la toma contra la orilla a diferencia de las plantas de Aisa que la tienen eh, to, la toma 500 o 600 metros hacia adentro por eso se complicó es una situación estructural eh, en nada tiene que ver esta situación con el anuncio del viernes pasado que es un como vos bien decías es un anuncio de una ola estructural que recién va a estar terminada eh, en un par de años y pico eh, pero sí, ya estamos dando una solución concreta, que también dependió, obviamente, de factores climáticos y del trabajo que se hizo eh, durante toda la noche por parte de los y las trabajadoras de APSA, quienes agradecemos por el esfuerzo que, que hicieron para poder eh, dar normalidad al servicio de, de agua potable. Pero, obviamente, seguimos monitoreando la situación eh, ante cualquier eventualidad. Ah, y después había otra respecto del reclamo de una vuelta masiva a las clases. Eh, bueno, nosotros y nuestra ministra de, de Educación, nuestra directora general de Cultura y Educación, ha sido muy clara al respecto y hay parámetros muy claros establecidos en el Consejo Federal de, de Educación, de acuerdo al nivel de riesgo bajo, mediano o elevado eh, en cada uno de los distritos. Se está llevando adelante un plan eh, que consta de que en aquellos distritos de, de bajo grado de bajo riesgo de contagio de coronavirus han vuelto eh, las clases presenciales. primera aclaración general que no nos cansamos de hacerla nunca se interrumpieron las clases ni la continuidad pedagógica eso siempre estuvo asegurado por medios telemáticos por entrega de cuadernillos en muchos casos y en aquellos casos como ustedes saben en donde se detectaron algunas situaciones en las cuales la continuidad pedagógica de algunos chicos y chicas había estado interrumpida se estableció el programa tr y les estamos enviando los docentes a sus casas. A, a los chicos esto quería aclararlo como primera cuestión después en los distritos de bajo grado de riesgo de contagio han vuelto prese la presencialidad obviamente no en una en un nivel de, de normalidad prepandemia pero sí eh, varias eh, varias reuniones semanales en aquellos de, de mediano riesgo se, se hacen los encuentros en espacios cerrados al aire libre para la para que se vinculen los alumnos no es estrictamente algo de carácter pedagógico sino una cuestión más de revinculación de volver a encontrarse con sus compañeros y sus compañeras en la escuela de tener alguna actividad deportiva artística o cultural y obviamente en los distritos de, de grado de alto grado de, de riesgo de contagio ahí se sigue con la continuidad pedagógica a distancia por los canales que hemos transmitido. nosotros no, la verdad que no creemos necesario en este momento, innovar en ese sentido. Obviamente estamos monitoreando la situación, se está implementando lo que fue anunciado oportunamente, pero las clases y la continuidad pedagógica en sus distintas modalidades, de acuerdo a los distintos grados de riesgo, se está llevando adelante de la mejor forma posible, de la, de la forma que permite la pandemia. Tampoco queremos eh, adelantarnos a las circunstancias y cometer errores. Ustedes saben bien que, por ejemplo, en Nueva York volvieron a las clases masivamente un mes y tuvieron que dar vuelta tuvieron que dar marcha atrás eh, eh, lo mismo pasó en Israel inclusive en Israel se le ha atribuido el, la segunda ola al contagio que se re, realizó a partir que tuvo lugar a partir de la vuelta a clases o sea que me parece que hay que hacerlo con mucha responsabilidad con mucho cuidado y respetando las indicaciones de los sanitaristas de los epidemiólogos que es lo que estamos haciendo desde el pre, desde el primer día hola buenos días eh, una pregunta para el jefe de gabinete que tiene que ver con cómo avanzan las negociaciones con la oposición en torno al presupuesto y a la ley impositiva, teniendo en cuenta que algunos referentes de Juntos por el Cambio denuncian discriminación eh, en el reparto de fondos, demoras en el reparto de fondos y piden eh, para, para avanzar en esta negociación cargos en organismos de control y demás que ellos dicen que tradicionalmente correspondieron a la oposición. Y para el ministro de Salud preguntarle cuál es su opinión acerca del paro convocado por SICOP mañana y de qué modo van a garantizar el servicio de salud. Eh, respecto de la negociación por el presupuesto, eh, se desarrolla con normalidad. Nosotros hemos enviado eh, a varios ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Infraestructura, el director ejecutivo de ARBA, a la legislatura, a, obviamente a que presenten los detalles del presupuesto en general, de la, de la fiscal impositiva en particular y de todas las obras que están previstas para el año 2021, señalando que va a ser un presupuesto muy rico, muy abundante, muy voluminoso en obra pública. Eh, los gastos de capital previstos para el año próximo son de aproximadamente de más del 9% del presupuesto total, es un récord. Eh, histórico en la provincia de Buenos Aires destinar, por lo menos hacía muchos años que no había esta inversión en gastos de capital eh, en materia de, de infraestructura. Así que eso continúa por los canales normales, en la legislatura, con la discusión con los distintos bloques, eh, puntualmente con, lo, con el bloque de la oposición, que ha hecho algunas consultas particulares, pero como siempre y como es, hemos hecho democráticamente y de manera muy amplia desde el primer momento que empezó esta gestión. Eh, cada vez que se ha requerido la presencia de algún ministro, personalmente yo ya fui eh, siete veces a la legislatura a presentar los informes de la bicameral, en su momento también a, a apoyar en la presentación del presupuesto, son los carriles normales. Respecto de la eventual discriminación... Eh, la verdad que no sé eh, a qué se refieren. Yo durante el fin de semana estuve hablando por teléfono con varios intendentes de la oposición, de Juntos por el Cambio, en eh, respecto de las obras, pasándoles información, y la verdad que están todos muy agradecidos, eh, los intendentes. Eh, y más en general, respecto a la discriminación, eh, no sé a qué se refieren. Nosotros hemos hecho una distribución este año. De asistencia financiera por fuera de lo que le corresponde por coparticipación, obviamente, a los distintos distritos. Eso se reparte por el Código Único de Distribución, por el famoso CUD. Hemos hecho una asistencia financiera de 20 mil millones de pesos eh, bajo distintos instrumentos, pero todos instrumentos que tenían como objetivo reforzar los ingresos de los distritos en el marco de la pandemia ante la caída de la recaudación, ante los gastos. Eh, adicionales que tenían que afrontar los municipios y sobre todo para asegurar el pago en tiempo y forma de los salarios de los trabajadores y trabajadoras municipales. Esos 20.000 millones han sido repartidos con criterios absolutamente objetivos, eh, inobjetables eh, e inéditos probablemente en la historia de la asistencia financiera por parte de la provincia a los municipios. Una parte se repartió a través del CUD, otra parte se repartió a través del coeficiente de ingresos 2019 de los municipios, siempre fue consensuado con todos los intendentes, con todas las fuerzas políticas, y una tercera parte haciendo un promedio entre CUD y coeficiente de ingresos, o sea que no entiendo el reclamo de discriminación. Solamente señalar que durante los años anteriores eh, la situación no fue la misma, eh, y lo voy a decir con algunos casos concretos. Respecto de la obra pública del Ministerio de Infraestructura, eh, entre 2016 y 2019 eh, se entregaron el monto por habitante a los distritos del Partido Justicialista, que gobernaba el Partido Justicialista, 1.600 pesos por habitante, monto por habitante anual. Eh, para los distritos de Cambiemos, 5.137. O sea, más de tres veces se le entregó a los distritos de Cambiemos que a los distritos peronistas. Respecto de las asistencias financieras, eh, el CUD... Eh, indica más o menos proporciones iguales de lo que tendríamos. Asistencias financieras por fuera del CUD, ¿no? Como nosotros hicimos objetivamente, bueno, antes no se hacía objetivamente. Eh, el, el, se le dio el 67,4% a los distritos de Cambiemos y solamente el 25% a los distritos peronistas, cuando les hubiese correspondido más o menos partes iguales. O sea, que ahí sí hubo algún tipo de discriminación por partido político. Préstamos a municipios... Por parte del Banco Provincia, por partido político. La cartera de Cambiemos, 477 millones de pesos. La cartera de los, de los distritos gobernados por intendentes peronistas, 115 millones de pesos. Es decir, casi, bueno, cuatro veces más se le dio a los municipios de Cambiemos. Eh, patrulleros por cada 100.000 habitantes. A los distritos de Cambiemos, 29. Se le otorgaron 29 nuevos patrulleros a los distritos peronistas, solo 16. Ahí también hubo una clara discriminación. Y por último, eh, la distribución de subsidios del programa de acceso justo al hábitat por municipio. El 55% se le, destinió, se le destinó perdón, a, los partidos, a los distritos gobernados por Cambiemos y solamente el 35% a los distritos peronistas. O sea que, eh, primero, nosotros no hemos hecho ningún tipo de discriminación política. Segundo, habría que revisar la situación en los últimos cuatro años. Bueno, respecto eh, al paro activo, interpreto que es un paro activo que se hará mañana por parte de SICOP en, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Seguimos dialogando permanentemente. Eh, de hecho, nuestro Ministerio de Trabajo está eh, en ese trámite, no, de una negociación permanente. Interpreto que había tres puntos que nos habían hecho llegar que están prácticamente resueltos. Uno era el tema del descanso. Obviamente lo estamos resolviendo a partir de los números que yo les comenté recién de ocupación de cama. Nos permite este, ir haciendo un, un descansos rotativos en los hospitales, fundamentalmente en el personal que estuvo afectado a, a las tareas más duras ¿no? de la pandemia. Ese tema está. Además, eh, va a salir un. Por ahora se está haciendo hospital por hospital, porque obviamente lo define cada director de acuerdo a su realidad, pero se está dando y será institucionalizado esto en forma más profunda en la medida que sigan evolucionando los casos de esta manera. Este, de manera de que puedan tener un descanso todos los médicos merecidos y los trabajadores de la salud muy merecidos por el enorme esfuerzo que han hecho. Ese punto está, está prácticamente eh, resuelto, consensuado. El otro punto era una, una cuestión muy puntual. Ustedes saben que por primera vez en la historia eh, se le ofreció a más de 1.500 residentes que habían terminado su residencia en la provincia de Buenos Aires incorporarse a las plantas eh, de los hospitales, planta permanente. Previamente, por supuesto, deberán hacer el concurso eh, que corresponde. Este, se decidieron hacerlo el 72%, que son 1.137 residentes, y hubo eh, una imposibilidad por todo el, lo que es la cuestión administrativa de hacerle el primer pago en forma inmediata. Ya se resolvió ese asunto, se está, está resuelto, digamos, van a cobrar en tiempo y forma. Con un esfuerzo muy grande, porque quiero recordarles que en esta provincia, en general, en la historia no se caracteriza porque quien entra a la planta permanente cobre al mes siguiente. ¿no? Personalmente, quien les habla, este, cuando ingresé tuve 11 meses esperando, hace mucho tiempo, es cierto, pero generalmente los tiempos este, administrativos son largos. Bueno, hemos logrado resolver ese problema. Y, y por último está la cuestión salarial. Eh, este año eh, la oferta salarial eh, fue muy buena. Hay que ver que prácticamente fu fuimos una de las pocas provincias en la que hubo paritaria en la Argentina con el sector. Eh, la mayor parte de las provincias no ha habido este, paritarias. Se decidió unilateralmente cuál iba a ser el aumento. Y está muy por debajo de lo que ofrecimos y, y, y estamos otorgando en la provincia de Buenos Aires que además está por, ali, por arriba de la línea de la inflación, que fue eh, la promesa de nuestro gobernador, que ningún trabajador iba a quedar este, en sus ingresos por debajo de la línea lo que marca la inflación. Está por arriba de la línea de inflación y además en diciembre se, abre, se reabre la paritaria para volver a rediscutir todo esto. Así es estamos a días volver a rediscutir todo esto y arreglarlo. Así que seguimos trabajando, el diálogo es fluido, estamos nuestro Ministerio de Trabajo, obviamente nosotros también aportando desde la cartera específica, pero nuestro Ministerio de Trabajo está trabajando arduamente y yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo y bueno, este, ten, mantenemos el diálogo en forma cordial. Buenos días, ¿cómo están? Hernán Martí del diario Hoy de la Plata y diario La Capital de Mar del Plata. Eh, tengo dos preguntas. La primera es, teniendo en cuenta que ayer Montenegro se reunió con el presidente Alberto Fernández, quería saber si llegó desde, desde Casa Rosada eh, algún pedido de habilitación nuevo para Mar del Plata después de esta reunión. Y la segunda es, también teniendo en cuenta que eh, tuvimos un fin de semana largo, si se monitoreó... Eh, cómo fue el movimiento turístico, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otros lados, para tener en cuenta eh, las acciones a tomar en el próximo, que es el 7 y el 8 de diciembre. Muchas gracias. Eh, respecto de la primera pregunta, eh, la respuesta es no. Eh, respecto de la segunda, eh, re, sí estuvimos monitoreando, obviamente, el movimiento turístico. Eh, que se desarrolló con normalidad, obviamente con el clima cálido, eh, con, bueno, con, con el lindo fin de semana eh, que tuvimos, hubo eh, bastante movimiento, eh, sobre todo en las zonas eh, periféricas del, al conurbano, eh, pero nada, la verdad que no hemos registrado ningún, ningún tipo de, de problema, de inconveniente, se desarrolló con normalidad, con el respeto en general a los protocolos y a las recomendaciones que se hacen de la provincia. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.